So have the journey. I'll take it. I'll make a duchess of this raggle-tailed guttersnipe. Oh, wash me by his name before I come at this. Where the devil are my slippers? Maravilloso, ¿eh? ¿Qué les parece? La verdad es que el cine es fabuloso. Tiene una magia especial que a todos conquista. Y ha sido así desde un principio, desde que se convirtió en el principal entretenimiento de la gran mayoría de la gente. El cine es muchas otras cosas también. Arte, medio de comunicación, industria, un triunfo de la tecnología. Definitivamente el arte más representativo de nuestro tiempo. El cine siempre ha sido muy popular en Puerto Rico. Esto ustedes lo saben por su propia experiencia. Además, ahí están las carteleras en los periódicos y las enormes filas que hemos visto y padecido en los teatros que exhiben películas como El Exorcista, Star Wars y otras que todos conocemos. Sin embargo, ahí no para la realidad del cine en Puerto Rico. Esto ha sido objeto de un estudio que ha producido un documental que veremos en breves momentos. En cuanto nos lo indique el proyeccionista. ¿Estamos listos? Veamos. Es un buen mercado de cine. Según un estudio reciente de la firma Stanford Clapper y Asociados, el aficionado asiste al cine un promedio de 3.6 veces al mes. La asistencia total sobrepasa los 8 millones de personas anualmente, lo que representa unos 20 millones de dólares en venta de boletos. En los últimos años, no solamente ha crecido el número de salas comerciales, sino que también ha crecido el número de salas del llamado cine de arte, donde se presentan obras escogidas del cine internacional en su idioma original. La televisión es otra plaza que exhibe una buena cantidad de películas, en algunos casos con información y comentarios que colocan las películas en su contexto. Actualmente, todos los periódicos del país cuentan con crítica de cine. El tema de la producción cinematográfica ha sido discutido en foros públicos, como este que se celebrara en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, y en foros privados, como en la reciente convención de productores de la Columbia Pictures, donde el gobierno actual volvió a demostrar su interés en promover el cine. Es importante notar que tanto en los sectores públicos como privados hay un gran interés en el cine. Existen en Puerto Rico unas 13 productoras de cine bona fide que se dedican principalmente a la producción de comerciales y documentales, además de los llamados especiales de televisión. Esto constituye una industria que emplea mucha gente y tiene una producción, por lo menos en cuanto a los comerciales se refiere, bastante alta. No podemos decir lo mismo del cine de largometraje. En los últimos 3 años, solamente se ha estrenado un largometraje puertorriqueño, Los Machos.
Cuando hoy en día se habla sobre el desarrollo de una industria cinematográfica en Puerto Rico, lo que se plantea es el fortalecimiento de una industria que ya existe y su ampliación hacia el área del largometraje, o sea, la película que vemos en los cines de estreno y de barrio. Pero esto del cine en Puerto Rico no es cosa nueva. Se remonta a muchos años atrás. La producción de cine en Puerto Rico comenzó alrededor de 1912, cuando Juan Emilio Viguier Cajas comenzó a filmar escenas de su Ponce natal. Luego Viguier marchó a Nueva York a estudiar fotografía. En 1916, el fotógrafo español Rafael Colorado y el farmacéutico boricua Antonio Capella fundan la Sociedad Industrial Cine Puerto Rico. Sus películas, entre ellas Por la Hembra y el Gallo, tuvieron aceptación, pero fueron desplazadas por las películas extranjeras, en particular las norteamericanas. Entonces Colorado ayudó a fundar la Tropical Film Company junto a los escritores Nemesio Canales y Luis Llorens Torres. Luego de otros intentos, la Tropical dejó de existir ante la dificultad de conseguir película virgen al entrar los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. En 1919, la Puerto Rico Photoplace, una combinación de capital puertorriqueño y tecnología norteamericana, establece en Atorrey el primer estudio cinematográfico del país. La Photoplace produce una sola película, Amor Tropical, de 1920, la cual fracasó en su intento de entrar al mercado norteamericano. Juan Emilio Viguier, quien había regresado a la isla en 1919, trabajó como camarógrafo para la Photoplace y en Aloma de los Mares del Sur, la primera película extranjera en utilizar nuestros escenarios naturales. Viguier adquirió parte del equipo de la Photoplace y se dedicó a lo que sería una larga carrera en noticieros y documentales científicos como el que hizo sobre la malaria. En 1934, Viguier produjo, fotografió y dirigió Romance Tropical, el primer largometraje puertorriqueño. Escrita por el poeta Luis Párez Matos, se estrenó con mucho éxito, pero desacuerdos entre el productor y los actores hicieron que el señor Viguier perdiera el control de la misma. Hasta ese momento, la producción fue lenta y esporádica. No existían las características de una verdadera industria de cine. Se necesitó un sólido esfuerzo gubernamental para cambiar el panorama. Bueno, yo llegué a Puerto Rico en el 46, después de haber estado aquí por 3 meses en el 41. Volví para continuar mi labor fotográfica que había pensado en aquella época, pero se me ofreció un trabajo para organizar un grupo en el gobierno para producir películas educativas para la educación de la gente del campo. En aquella época, la sección de cine se empezó por eso en la Comisión de Parques y Recreo. ¿Por qué en Parques y Recreos Públicos? Pues sencillamente porque en esa agencia había un grupo de jeeps que tenían ellos ya preparados con generadores, con proyectores para pasar películas de deportes en los campos de pelota en toda la isla. Y ahí teníamos ya un sistema de distribución establecida. En aquella época no conocíamos a nadie aquí que producía películas educativas, excepto Juan Viguier Padre. Había muy poco personal técnico y tuvimos que buscar nuestro propio personal, seleccionar personas, adiestrarlos en nuestro propio taller. Entre ellos estaba Milka Tirado, por ejemplo, Héctor Moll a cargo de sonido, y así por el estilo empezamos con muy poca gente adiestrándolos todos. Jack Delano dirigió el primer cortometraje de la división, Una Gota de Agua, y el primer largometraje, Los Peloteros. Esta última película, realizada en 1951, contó con la participación de Ramón Ortiz del Rivero, nuestro querido Diplo, y Miriam Colón. Diplo es Don Pepe, un ex pelotero que hace de entrenador del equipo de los muchachos del barrio. Estos le han entregado el dinero que lograron reunir vendiendo pasteles, botellas y otros artículos para comprar uniformes para el equipo. Sin embargo, la esposa de Don Pepe tiene otros planes para el dinero. Si nosotros no tenemos dinero para comprar eso, hija. Sí, Pepe, tenemos. No tenemos, chica. Sí, Pepe, tenemos los chavos de los muchachos en casa. Pero yo no puedo coger ese dinero. A mí ese dinero me lo dieron a guardar esos muchachos y yo no me lo puedo robar.
Pero, Pepe, si no es cuestión de robar, no se trata de eso. Se trata de coger esto, ¿verdad? Entonces, cuando tú estés trabajando en la agencia funeraria de mi tío, pues entonces lo puedes reponer. Yo trabajando en una agencia funeraria, deja eso, Lolita, deja eso. Mira, Pepe, tú necesitas ese flu. Y te lo compra porque te lo compra, ya lo sabes. La División de Educación de la Comunidad, entonces, se inicia con el... porque el gobierno tiene interés en llevar educación básica a la gente del campo. En aquella época, mucha de la gente del campo no sabía ni leer ni escribir. Y la única fuente de información que tenían era radio. No había en aquella época ni televisión. Y el promedio de educación de la gente del campo era tercer grado. Así que el gobierno decidió que la única manera de alcanzar a esta gente era a través de medios audiovisuales. En 1949, entonces, se crea por ley la Educación de la Comunidad. Se traslada entonces la unidad de la Comisión de Parques y Recreo a su nuevo local en la calle North Sacaray. Ahí se establece estudios y se empieza a producir. También se establece entonces la división en dos partes. Una parte que es la sección de producción, para la producción de materiales que incluye películas, libros, carteles, pósters, otro material de imprenta, y la sección de lo que llaman del campo, que consiste de unos líderes de grupo cuya labor es ir a los campos, organizar a la gente en grupos para utilizar estos materiales y enseñarles a organizarse para resolver sus propios problemas sin necesidad de recurrir al gobierno para resolverles todo para ellos. Era en parte para que no dependieran de los caciques de los barrios y que tengan más confianza en sí mismos para resolver sus propios problemas. Por eso es que muchas veces los temas de las películas, el tema de una película de educación de la comunidad es precisamente eso, ayúdate a ti mismo. Muchas de las películas de la división eran un llamado a la reevaluación de determinadas actitudes en las relaciones humanas. Este es el caso de Modesta, cortometraje sobre las relaciones hombre-mujer. Esta película, que fue dirigida por otro norteamericano, Benji Doniger, ganó un premio en el Festival de Cine de Venecia. Pero imagínese usted con esta barriga, que yo no puedo hacer casi nada, me fui a coger el pollo y se fue a volar. Y por ahí lo que hizo unos cantos yuca, con esa tendrá que conformar. Va, los hombres son todos iguales. ¿Te crees que no tienen nada uno que hacer en la casa? ¿Y sabe usted lo que es esta lucha desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta? ¡Ja! Ahí vienen los amos. Bueno, comadre, me voy porque tengo la casa sola. A lo mejor Pello debe venir por ahí. Adiós, comadre. Adiós, comadre. ¿Qué, negra? Ya está el guisadito ese que te dije que me preparara. Venimos con un hambre que nos comemos un buey. Que ya está listo. No, todavía no está porque... ¿Cómo que tú dices? Que todavía no está porque cuando tú me lo dijiste yo me tiré a coger el pollo, pero se echó a volar y no se dejó coger. Y tú sabes que como estoy yo no puedo correr. ¿Qué clase de mujer me gasto yo que dice que no puede coger un triste pollito porque dice que tiene la barriga como la tiene? Buscando excusas para no trabajar. Cuidado que las mujeres inventan cosas para no hacer lo que uno dice que hagan. Mujeres no sirven para nada. En todo caso, para lo único que sirve es para eso, para parir. Mira, como tú me vengas aquí con una chancleta, te escocoto. Ahora, para chismear, sí. Para eso sí que la barriga no te molesta, ¿verdad? ¡Mira, no es fácil, no es fácil! ¡La barriga es cansada, es tanto abuso! Una voz en la montaña, de 1951, Marino es la primera película de la división que dirige un puertorriqueño, Amílcar Tirado. Fue filmada en un barrio rural de Carolina y trata sobre la integración de un muchacho que no sabe leer ni escribir. Y Juan también creyó estar seguro de sí aquella tarde. Thank you.
allí estaban, juntos. ¿Cómo decirlo? María esperaba, pero Juan no encontraba las palabras. ¿Qué era aquello? ¿Qué había querido decir María? Mira, tú, ven acá. ¿Qué es eso? ¿Qué dice ahí? Bobo. Dice que tú eres un bobo. Bobo. A principios de los años 50 surge la Vigier Film Productions, nuestra primera productora comercial. Son sus fundadores Manuel R. Navas y Juan Vigier Hijo. Bueno, en aquel entonces los técnicos eran muy escasos. Al principio yo tenía que filmar, editar y hacerlo prácticamente todo. Pero gracias a mis primeros socios, los señores Navas y Tío, redactores del noticiero, entre otras cosas, y a mi hermano Chago, que tenía grandes habilidades electrónicas o electromecánicas, debo decir, porque también era mecánico, y así como a un par de técnicos amigos que traje a Puerto Rico, con la ayuda de Fomento, pudimos establecer facilidades de producción que permitieron ir entrenando técnicos, muchos de los que existen hoy en día en Puerto Rico y han hecho una carrera exitosa de esta profesión. La mayoría de ellos empezaron mientras eran estudiantes de escuela superior y mediante un plan del Departamento de Instrucción combinado con el Departamento del Trabajo que les ofrecía el incentivo de aprender una profesión mientras estudiaban y terminaban su escuela superior. Y esto fue posible gracias al noticiero, que fue la columna vertebral de nuestro negocio e hizo necesario mediante su producción semanal la necesidad de crear técnicos a la vez que desarrollar un mercado para poder subsistir. En aquellos tiempos en que no teníamos televisión, el noticiero cinematográfico era muy popular. Según fue pasando el tiempo, este se fue transformando hasta tomar la forma que tiene hoy día, cuando todavía se presenta bajo otro nombre. En más de 25 años, ha salido todas las semanas. Además del noticiero, Vigier Film Productions se dedicó a los documentales y a la película de divulgación subvencionada por el gobierno. Vemos una escena de drogas que fue producida para el Departamento de Hacienda. Hay que ser bien macho para fumar la hierba, ¿eh? ¡Anda! La hierba. Uno de los tantos nombres con los que se conoce la marihuana. Una droga muy peligrosa que puede afectar el cerebro. Rafi no quería fumar marihuana. Pero la verdad es que no se atrevía a decir que no. Temía que sus amigos no le consideraran un macho si se negaba. De todo este grupo, el único que realmente fue macho fue Paco. ¿Ustedes son morones o qué? ¿Quieren terminar cogiendo el vicio? Pues cójanlo. Paco, ¿qué es lo tuyo? Yo creí que tú eras un macho como yo. Reconocemos a unos jóvenes, Efraín López Neris y Marianito Artau, además de este serio narrador.
tratando de probar su hombría en forma equivocada, fue como... El cine de la División de Educación a la Comunidad y de Vigier Film Productions fue uno de carácter didáctico e informativo. No es hasta la creación de Provo Films que se inicia una nueva ola de producción de largometrajes comerciales en la isla. La compañía Producciones Borinquen, o Provo Films, fue incorporada el 28 de mayo de 1957. Fueron sus principales incorporadores los actores Axel Anderson y Víctor Arrillaga y el productor Jerónimo Mitchell. La primera producción de Provo fue Maruja, la historia de una adúltera que termina mal. La película, con Marta Romero a la cabeza de un reparto compuesto por actores de la televisión, tuvo un éxito inmediato. Oscar Orzábal Quintana, argentino radicado en Puerto Rico, fue el director. En 1957, y con la producción de Maruja, se inició la producción de películas de largometraje en Puerto Rico. Este inicio tuvo los mejores auspicios en la forma de una ayuda total del gobierno de Puerto Rico a través de Fomento y una dedicación completa del pueblo de Puerto Rico. Maruja, que se filmó en Bayamón, contó con un apoyo total del pueblo de Bayamón, que suministró utilería, props en general y ayuda de todo tipo. Sí, decididamente hay diferencias, grandes diferencias entre la producción de cine en Puerto Rico, sus posibilidades de la época romántica de cuando Provo Films, de cuando hicimos Maruja, a hoy en día. Una de las diferencias sería precisamente ese, el romanticismo. Cuando Maruja se hizo con 3 centavos, como se dice vulgarmente. Si ese mismo elenco se tratara de formar hoy, o el equivalente, no se podría jamás hacer por el dinero que se hizo en aquella ocasión. Se conseguían las locaciones gratuitamente, la gente estaba encantada de que fuéramos a filmar a su casa y hasta nos daban comida encima. Hoy en día la gente ya sabe que si va alguien a filmar, dicen, bueno, págueme la renta por utilizar mi casa. Estos son pequeños detalles, pero en general ha cambiado mucho. Pero también ha cambiado en otros sentidos. Si bien hemos perdido tal vez ese romanticismo, que es natural que se pierda, con el tiempo, hemos ganado en otros sentidos. Hoy en día sí tenemos técnicos avezados. Todos aquellos hombres que trabajaron en Maruja, por ejemplo, éramos, incluyéndome, realmente bien intencionados aficionados, que habíamos aprendido lo más que pudimos para hacer ese proyecto. Inspirados por el éxito de Maruja, y a pesar de la partida de Jerónimo Mitchell de la compañía, Provo Films inició la producción de El Otro Camino. Esta vez en el ambiente del cafetal, Axel Anderson interpreta a un joven cuyo celo por su madre viuda lo lleva a cometer una injusticia de la cual luego se arrepiente. La película, que también fue dirigida por Orzábal Quintana, pudo terminarse no sin pocos tropiezos, pues ya se manifestaba una escisión en la compañía. Todavía se estaba en el proceso de edición, cuando ya otro grupo se encontraba filmando otra película, Palmera Muerto, bajo la dirección del español Juan Fortuny, fotógrafo de El Otro Camino. El Otro Camino fue estrenada con relativo éxito en Nueva York, pero en Puerto Rico solo duró 3 días en el Rex Cinema de Santurce, y luego desapareció hasta que recientemente esta copia que vemos fue encontrada en el río Bayamón, una historia muy larga para contar ahora. Provo Films desapareció por distintas causas. La principal fue, en mi opinión, desavenencias entre sus incorporadores. No fue en ningún momento debido a que las películas no tuvieran éxito económico. Maruja, y sobre todo Maruja, dio el dinero que se esperaba que diera como para permitir el seguimiento de la producción de otras películas de largometraje. Luego de abandonar Provo, Jerónimo Mitchell produjo Ayer Amargo, un drama familiar con Marta Romero y Arturo Correa, que fue el primer largometraje en la carrera de Amílcar Tirado, director de documentales en la División de Educación de la Comunidad. En este periodo de su carrera, Mitchell también produjo en Nueva York Heroína, con Jaime Sánchez, y una jovencita que entonces comenzaba, Nidia Caro. En 1961, Amílcar Tirado y sus compañeros de la división fundan la Cooperativa de Artes Cinematográficas del Viejo San Juan y realizan, con la ayuda financiera del Banco Cooperativo, Más Allá del Capitolio, una película costosa y ambiciosa que desapareció después de exhibirse una semana en el Teatro Paramount de Santurce.
A pesar de este fracaso, surgen producciones puertorriqueñas como las de Paquira Films. Paquira responde a tres nombres. Esas siglas son Paquito, Quique y Raúl. Son José Raúl Ramírez, el conocido organista y hombre de cine, porque él trabajó muchos años en educación a la comunidad y tenía un background de cine. Quique Pedreira, que en esos días era gerente del Banco Crédito y Ahorro Ponceño, aportó la parte financiera, el administrador, y yo, que aporté mis conocimientos de televisión y mis pocos conocimientos de cine, porque yo acababa de dirigir una película que se llamaba Tres Puertorriqueñas y un Deseo. Entonces nos reunimos estos tres amigos y conseguimos el dinero, nosotros mismos lo aportamos, y se produjo El Alcalde de Machuchal con Adalberto Rodríguez como estrella. Esta película, que se apoyó en la popularidad del cómico de la televisión, tiene la reputación de ser la película puertorriqueña más taquillera. Claro está que hay que tomar en cuenta un bajo costo de producción. ¡Mírenme bien! ¡Mírenme bien, que cosas así no se ven todos los días! ¡Le saluda el amigo! El amigo de todo el mundo, Tiburcio Pérez. Pero que muy pronto, con la ayuda de Dios y con el voto de todos ustedes, podrán comenzarme a llamarme el alcalde de Machuchal. Luego, inmediatamente, debido al gran éxito que tuvo esta película, que rompió récord de entrada en los mercados de Puerto Rico y Nueva York, comparando con películas de su nivel, películas en español, nos entusiasmamos y hubo una producción continua de 8 películas, que fueron las siguientes, contando El Alcalde, luego El Jíbaro Millonario, Luna de Miel en Puerto Rico, Machuchal Agente Cero en Nueva York, En Mi Viejo San Juan. Luego, ya buscando otros horizontes, Paquira va a México, que esto lo sabe poca gente, y produjo películas en México, Paquira, que fue Rosa la Tequilera y Una Puertorriqueña en Acapulco con Marta Romero. Luego regresamos a Puerto Rico y la última producción de Paquira en Puerto Rico fue El Curandero del Pueblo con Adalberto Rodríguez Machuchal. Varias de ellas tuvieron un gran éxito taquillero, marco especialmente las de Machuchal, todas tuvieron éxito taquillero. Las otras, un éxito relativo. Pero todas se exhibieron no solamente en Puerto Rico y en los mercados latinos de Estados Unidos, sino también se exhibieron en México y muchas de ellas en Venezuela. En este periodo, que cubre la mitad de la década del 60, se hace más evidente la nefasta influencia del cine mexicano. Además de Paquira Films, surgen productores independientes como Rafael Dones, de cuya película Obsesión vemos unas escenas, y Damián Rosa, Tommy Muñiz y Arturo Correa. Todos ensayan una misma fórmula: melodrama, música, canciones y chistes proyectados por cómicos de la televisión. A finales de la década se desarrolla un nuevo género. Nos referimos a lo que podemos llamar la serie criminalista, película sobre notorios criminales del pasado. Quizás la mejor del grupo es La Palomilla, de Efraín López Neris. Pues La Palomilla, en aquella época, pues a mí me interesaba mucho la historia de este señor, que desde pequeño la escuchaba. Y consideré que era una buena idea y una buena historia. Y en esa época también, pues, para hacer películas, quienes estaban dando el dinero, no el dinero, sino un anticipo, estaba Películas Mexicanas y estaba Columbia Pictures también. Fui a hablar con Columbia Pictures y me metí en el jamón de hacer la película. Cambia el tipo de películas, cambian los intereses del público. Los años 70 nos traen una fase nueva en el desarrollo del cine puertorriqueño. El único largometraje puertorriqueño que se produce, Los Machos, de Tony Rigus, es fríamente recibido por el público. Ya en los años 70, la fórmula mexicana ha agotado sus posibilidades, tanto en Puerto Rico como en el mismo México, donde los cineastas jóvenes se esfuerzan por crear un nuevo cine mexicano. En Puerto Rico, la producción de largometrajes bajó casi a cero. Sin embargo, en otras áreas de la producción cinematográfica, relacionadas todas ellas con la televisión, se ha dado un salto cuantitativo y cualitativo.
la producción de documentales, comerciales y especiales para la televisión le ha proporcionado a los cineastas puertorriqueños unas condiciones propicias para el desarrollo de una industria estable, mejores presupuestos, un mercado seguro y una producción constante. El resultado de esto ha sido la creación de una infraestructura de producción que no existía anteriormente. Hoy en día, en la producción de comerciales, por ejemplo, encontramos la división de trabajo propia de una industria: camarógrafos, sonidistas, guionistas, editores, juntos en una comunidad cinematográfica. A esto se debe el que los comerciales se comparen favorablemente con los largometrajes del pasado. Claro, hablamos de dos tipos de cine muy diferentes, y el éxito en uno no garantiza el éxito en el otro. Sin embargo, es evidente que se ha dado un paso adelante. Hemos visto que el desarrollo del cine puertorriqueño ha sido muy lento. Además de la inexperiencia de nuestro equipo humano, los largometrajes puertorriqueños han padecido de un mercado natural pequeño y de la falta de visión para ampliar ese mercado. La calidad de los largometrajes puertorriqueños ha dejado mucho que desear. Por esto, tanto los inversionistas como el público puertorriqueño les han dado la espalda. Los cineastas puertorriqueños han tenido la oportunidad de practicar su oficio en los largometrajes extranjeros que han venido utilizando nuestra isla como escenario. En algunos sectores se ha considerado promover estas producciones extranjeras como el único instrumento para la creación de una industria de cine en Puerto Rico. Nuestros técnicos han aprendido mucho de estas producciones y seguirán aprendiendo. Pero en realidad lo que necesitan para alcanzar su pleno desarrollo es la oportunidad de producir su propio cine. Si en algún momento estas películas extranjeras representaron una solución a la encrucijada del cine puertorriqueño, es obvio que en este momento no lo representan. El análisis de la situación actual nos indica que nuestra prioridad debe ser producir nuestras propias películas. Bueno, la industria de comerciales en Puerto Rico, yo entiendo que es la industria más profesional que existe en toda la América Latina. Tanto es así que no solamente en América Latina, sino Puerto Rico, participando en festivales internacionales donde compiten países del mundo entero, siempre las productoras de este país han obtenido premios compitiendo con países altamente profesionalizados, y entiendo que la producción nuestra está a un nivel de excelencia. En los pocos años que llevamos de producción en Puerto Rico, ciertamente nos hemos percatado que ya existe en el país una infraestructura tecnológica, por lo menos lo que respecta al personal técnico, para poder llevar a cabo una producción continua de largometraje. Puede que queden algunas áreas que todavía no hayamos desarrollado unas destrezas muy particulares, pero son áreas muy específicas y muy fáciles de solucionar. Sabemos que existen en Puerto Rico unas 13 productoras de cine bona fide. Estas compañías cuentan con equipo y personal técnico experimentado, aunque a veces se les hace difícil trabajar con algunos actores temperamentales. Contamos con buenos estudios para la grabación de sonido y con un buen suministro de material virgen. En cuanto a laboratorios, la verdad es que contamos con servicios limitados. Solamente podemos revelar y copiar película reversal de 16 milímetros en color y blanco y negro y película en negativo de 35 milímetros blanco y negro. Aún con estas limitaciones, estos servicios funcionan eficientemente para resolver buena parte de las necesidades actuales. Para otros servicios de laboratorio, como por ejemplo terminación óptica en diferentes formatos, se cuenta con un sistema de envío aéreo al exterior, rápido y eficiente también. Por medio de este mecanismo, también tenemos acceso a otros servicios como compra, alquiler y reparación de equipo. Tenemos un buen cuerpo de actores que se mantienen activos y dándose a conocer en otros medios, como por ejemplo en la televisión, y estarían más que dispuestos a trabajar en cine. Los cineastas, por su parte, se han organizado en el Centro Nacional de la Cinematografía de Puerto Rico, que fue creado por ellos el 21 de enero de 1978 para discutir sus problemas y buscarles solución.
Los elementos más difíciles de consolidar ahora mismo son el financiamiento y la distribución. Los inversionistas privados consideran al cine como un negocio de alto riesgo, aunque reconocen que las ganancias pueden ser fabulosas. Tradicionalmente, el gobierno ha aportado un subsidio de $5,000 y préstamos hasta $25,000. Es necesario obtener la confianza de los inversionistas y una aportación gubernamental más efectiva, además de una interacción de ambos. Una vez la película está hecha, hay que llevarla a la pantalla. De esto se encarga una distribuidora, que es una compañía que ha adquirido los derechos de exhibición de la película por medio de un anticipo al productor con anterioridad a la filmación, o sencillamente por compra luego de que la película ya está hecha. Vemos parte del proceso de distribución en las oficinas de la Universal Pictures, una compañía que, a pesar de que no ha distribuido películas puertorriqueñas, es representativa del ramo. La distribución es un proceso de gran complicación legal, donde se agrega con fechas, territorios, porcentajes, garantías y, sobre todo, una contabilidad muy compleja. El problema de las películas puertorriqueñas es tanto el conseguir que una distribuidora se interese en ellas como el de trascender su mercado natural. Yo me he decidido a establecer la distribuidora Yen porque personalmente yo no estoy satisfecho con la forma de distribución de películas puertorriqueñas en estos mercados. Y quiero yo distribuir las películas que yo produzca, el burro adelante para que no se espante, y las de mis compañeros, y que tengan una distribución satisfactoria y que a la misma vez tengan beneficios, y que los productores para los cuales ellos hicieron ese producto también tengan ganancias y vean que se puede hacer una industria de cine puertorriqueña, pero que vean que la inversión de ellos es fructífera, ¿ves? Y para eso hay que montar una distribuidora puertorriqueña con esos fines de proteger la industria del cine puertorriqueña, porque es la única forma de echar para adelante la producción de cine en este país. Y por eso yo llegué a esa conclusión y estoy en esa brega, ¿ves? Es innegable que la distribución de las películas puertorriqueñas ha sido muy pobre. Tenemos que romper la barrera que representa la limitación del mercado natural, planeando bien una mejor distribución. Pero bueno, la verdad es que si queremos trascender nuestro mercado, es imprescindible que mejoremos la calidad del producto desde el mismo guión. Lo que es interesante es que en los últimos años se ha dado en el ambiente en Puerto Rico un interés, una conciencia de que el cine es un medio de comunicación, no solamente importante, sino necesario en nuestros días. Y eso implica que el cine de largometraje va más allá de meramente buscar unos mercados de lo que tradicionalmente se conocía como el cine hispano, para hacer unas películas y llenar unas necesidades de unos cines en México, España, Puerto Rico o los barrios de Nueva York, Chicago, que es un cine que por su propia naturaleza de mercadeo requería unos presupuestos bajos, un contenido algo frívolo y un lenguaje pobre. En los últimos años se percata el interés por tratar de manejar un lenguaje más complejo, por tratar de desarrollar historias, ideas, proyectos que sean más íntimos en tanto nuestra experiencia individual, colectiva, de grupo, de país, de sociedad. Y ese interés ha llevado al surgimiento de una serie de proyectos y gente que se está dedicando a eso. Y nosotros creemos, y claro, nosotros hemos estado envueltos en eso, y estamos positivos y convencidos de que pronto va a surgir en Puerto Rico una serie de proyectos que van a tener unos presupuestos un poquito más abultados, que van a encontrar unos canales de divulgación mucho más amplios de un mercado internacional y que van a dar muestras del manejo de un lenguaje cinematográfico más, pues, para usar un anglicismo, más sofisticado. No dudamos que la actual industria cinematográfica puertorriqueña seguirá su curso ascendente hasta convertirse en una industria de gran envergadura. Lo que nos preguntamos ahora es qué papel va a jugar el gobierno en ese desarrollo. Como ya se ha dicho, el gobierno ha demostrado interés en el cine y ha dado ayuda a los productores en forma de pequeños subsidios o préstamos. Sin embargo, ninguna de las diferentes administraciones gubernamentales
ha elaborado una política pública sobre el cine clara y consistente. Esto es particularmente importante si queremos elaborar un plan general que comprenda el fomento de la producción, el entrenamiento de los técnicos y la educación cinematográfica del pueblo. Veamos qué tiene que ofrecer la Oficina de Promoción de Cine de Fomento Económico. ¿Esta oficina qué va a hacer? Bueno, desde que un productor llega a Puerto Rico, como ejemplo, se le va a recibir al aeropuerto, se le lleva scouting por toda la isla, se le trae aquí a estas oficinas donde se le brindará una oficina a nivel de secretaria, se empieza la preproducción de su película aquí, se hace la producción, tendrá disponible una persona para resolverle todos los problemas que tal vez pueda fungir, digamos, como productor ejecutivo. Esto es para resolverle problemas de elemento humano a nivel de conseguir los actores, conseguir los técnicos, conseguir el equipo para la filmación, conseguir todos los permisos, la coordinación con la policía, con la Guardia Nacional o con los bomberos si fuese necesario. Aparentemente, esto es para los productores extranjeros. ¿Y los puertorriqueños? ¿Qué esperan del gobierno? Bueno, yo opino que el cine en Puerto Rico no puede existir si no es subvencionado por el gobierno. Se dice que el gobierno no puede subvencionar ese cine. Yo creo que es una falacia, porque el cine en Puerto Rico, si el gobierno crea una agencia que controle la producción de cine que hacen las agencias gubernamentales, que en sí gastan unos 10, 12 millones de dólares anuales en el sector privado para hacerles documentales, para hacerles comerciales. Si eso lo controla una agencia, la ganancia que deje esa agencia se puede utilizar para subvencionar el cine puertorriqueño. El gobierno, a mi entender, debe de preparar técnicos, sea por becas o el sistema que ellos implementen, préstamos a los productores de películas, y deben de proteger los productos del país. Como único, yo encuentro que se puede realizar una industria puertorriqueña, y teniendo mucho cuidado de que se proteja el producto del país y se proteja al productor y al inversionista. De hacerse un cine puertorriqueño serio, es necesario que exista una protección para ese producto a nivel de gobierno en todos los sentidos. Esa protección tiene que ser, debe ser en el sentido de la distribución, en el sentido de la producción y hasta cierto punto en la ayuda misma que va a recibir ese producto como cine puertorriqueño. Y no solamente a nivel local, sino se debe canalizar de forma tal que ese producto esté protegido, como se protegen distintos productos en los mercados. De estos testimonios se desprende que el gobierno puede aligerar significativamente este proceso. Aún así, esta acción debe cuidarse de ser totalitaria. El apoyo gubernamental debe ser de incentivos, abriendo puertas a todos los cineastas y evitando controlar la producción. Si digo que es una industria ideal para Puerto Rico, voy a hacerlo bien claro por qué. En Puerto Rico, el problema muy cacareado, muy mencionado, es que tenemos pocos elementos naturales, riquezas naturales, materia prima, y mucha gente y necesidad de darle trabajo a nuestra gente. Ese es el plan de industrialización que siempre se ha enfrentado Puerto Rico. Y si digo que es ideal, es por este simple análisis o esta simple cuenta. En el cine, la materia prima es realmente lo mínimo. La materia prima del cine viene a ser el celuloide, que creo que rara vez supera el 5% del costo total de una producción cinematográfica. Ese 95% restante son sueldos. Son personas trabajando, los artistas, los técnicos, los carpinteros, los sastres, los camioneros, los restaurantes que hacen la comida para la filmación. Es decir, es todo una industria basada en talento y en trabajo, en esfuerzo y en empleos humanos. No hay duda de que los principales beneficiarios del desarrollo de una industria cinematográfica en Puerto Rico serían los propios cineastas puertorriqueños. Sin embargo, es bueno señalar que las áreas de servicio, como los hoteles, la transportación y comidas, también se beneficiarían. De manera que se crearían empleos directos e indirectos. Como artículo de exportación, las películas puertorriqueñas favorecerían nuestra balanza de pagos. Ya que se trata de un producto artístico-cultural,
se proyectaría positivamente la imagen de Puerto Rico en el exterior, con la consecuencia de que también se fomentaría el turismo. Además, hablamos de una industria que no contamina el ambiente. En definitiva, a todo el pueblo de Puerto Rico le conviene que se desarrolle una industria de cine próspera y estable. A ver si la próxima vez que vayamos al cine de barrio, luego de la acostumbrada palabrita fin, aparece la siguiente frase: una película hecha en Puerto Rico.